Gracias, buenas tardes. Para los dueños de bares y restaurantes, la restricción del horario para la venta de bebidas alcohólicas, sumado a esto, el nuevo toque de queda resulta insostenible para sus negocios. Entienden que dicha medida debió ser sectorizada, por lo que en horas de la mañana se encontraban reunidos representantes de asociaciones de bares y restaurantes de varias provincias de forma virtual para externar sus quejas de forma pública en los próximos días. Nos encontramos en un momento muy delicado, porque si ya con el horario que teníamos establecido estábamos sobreviviendo, ahora con este nuevo horario, para muchos restaurantes y bares va a ser insostenible poder seguir operando. En tanto, los propietarios de colmados de sectores como Villa Juana, San Carlos y Villa Consuelo aseguraron que en gran medida la limitación de horario de venta de bebidas embriagantes en estas fechas no les afecta, ya que aseguran que los clientes compran para llevar desde hace varios meses por el horario del toque de queda. Residentes de dichos sectores aplaudieron también la medida. Si con esta medida se reduce los niveles de contaminación, entonces favorece, porque si la gente no se enferma, nosotros los comerciantes vivimos de las gentes. Que a uno le gusta estar metido en pámpara, pero si no se puede, hay que aceptar. Uno tiene que resignarse, uno no puede estar, como le digo, brincando y tratar de sobregirar las cosas, como quien dice. Aquí nos respetan. Y más aquí que está chichío, la esquina, los colmados, los fines de semana. Los consultados exhortaron a la ciudadanía a cumplir con las medidas que han dispuesto las autoridades para no agravar la situación sanitaria que atraviesa el país. Hasta el momento es todo lo que tengo. Yo retorno a los estudios.